Of the Record, hoy es miércoles 29 de mayo y este es el último programa antes del proceso electoral. El domingo 2 de junio iremos a las urnas y en el caso del Estado de Puebla vamos a elegir presidente o presidenta de la República, senadurías, diputaciones federales, presidencias municipales, la gubernatura y diputaciones locales. Así que hoy estamos listas para hacer un resumen de todo lo que sucedió durante la campaña. Fueron 2 meses de campaña estatal y 3 meses de campaña federal que por fin terminaron. Pati Corro, directora de Alcance Diario, ¿cómo estás? Bien contenta, porque por fin. Cansada, pero contenta. Se logró, pero por fin llegamos. Hoy justamente el programa coincide con la conclusión de las campañas y tendremos 3 días de silencio, de calma para llegar al día de la elección. No creo que de calma, pero sí, tal vez. Un poco de silencio. ¿Cómo estás, Lidia Comín? Gracias por venir feliz, a este último programa antes del proceso, antes del día de la elección. Feliz. Contenta, contenta de que terminen. Por fin. Devastada. Porque dices 3 meses, ¿no? Presidencial, sí. No manches, empezamos. No, bueno, las internas llevamos un año. Es eterno, sí. Llevamos un año en esto. Leti Torres, ¿cómo estás? ¿Qué, en el nivel de cansancio en qué? Fresquísima. ¿En qué nivel estás? Sí me veo fresquísima. En Maynes, claro. Después del en Maynes y después de su tercer debate. Pues, no, después de que se cayó el templete. Ah, sí. Ay, pues, no, pobrecito. Pobre, güey. Tenía una cara de... No, o sea, me iba a reír. No, imagínate, pinche susto. La verdad es que bien agotada. Casi se nos muere el Maynes, güey. ¿Verdad? Sí. Yo creo que todos los que nos dedicamos a los medios de comunicación, sobre todo en el ámbito político, estamos verdaderamente hasta la madre. No sé si más hasta la madre que los candidatos, pero creo que hay un ambiente de hasta la madre todos, ¿no? ¿Cómo estás, Yasmín? Es que los candidatos traen la adrenalina, ¿no? De que ya el domingo... Qué bonita diadema. Ay, muchas gracias. Sí, veo mi corona de princesa. Dije, mira, muy brillosa. Bling, bling. Cuando quieran. Pero pues ya, último programa. ¿Quién diría? Último, ¿no? Programa. Pensé que nunca íbamos a decir eso porque llevamos meses y siempre era último programa antes de la interna, último programa antes de los que ya estamos último programa antes de la elección, pues vamos a ver qué pasa. Ya vamos a ver qué pasa por fin, vamos a saber todo lo que pasa, todos los sondeos que salieron 1,000,000,000, si tuvieron razón o no, pero quisiera dividir esta mesa de opinión en varios temas para poder hacer un recuento, digamos, un poco ordenado sobre lo que sucedió en la campaña. Si gustan, empezamos por lo más chavocho, que fueron, pues digamos, los escándalos más importantes de la campaña electoral, ya sea con la gubernatura del estado o las presidencias municipales, para saber cuál creen que sea el top. Tal vez no nos salgan 10, porque creo que no fue tan escandalosa, pero sí hubieron varios escándalos. Yo creo, no sé ustedes, que creo que el más importante fue la detención de Tania N, ¿no? Porque además sigue la matadando, sigue dando, ¿no? ¿Tú cómo ves, Pati? ¿Cómo ves este tema de los escándalos? Sí, yo coincido contigo que al principio tuvimos una campaña un poco tranquila, un poco más de propuesta. Como boring hasta incluso, ¿sí? ¿No? Y de repente yo creo que de 3 semanas para acá se intensificó. También creo que el escándalo que más ha generado ruido es el tema de Tania, porque y yo creo que estratégicamente, ¿no? O sea, también siguen saliendo videos, grabaciones que ella tuvo que ella hizo para relacionarla con el tema del crimen organizado. Creo que obviamente cercano ya al día de la elección, pues obviamente es una estrategia, ¿no? Para que el tema no se muera, para seguir impulsando esta parte de la relación de la coalición PAN-PRI-PRD con pues estos recursos ilícitos, ¿no? Que vendrían de la delincuencia organizada. Yo coincido que para mí ese es el mayor escándalo y creo que podríamos también sumarle el tema de los candidatos quienes iban a competir que fueron asesinados a lo largo del... Claro, del eso proceso, sí, fue, ¿no? Fue un incidente muy grave, ¿no? Por ejemplo, fue el de Acatzingo, ¿no? Previo al arranque, ¿no? Previo al arranque de las campañas, y sí tuvimos a varios con amenazas de atentados, hablando del interior del estado. Te vas a hablar de los más fuertes, que fueron los de la capital, incluso el propio Lalo Rivera, pero sí tuvimos varios al interior del estado, ¿no? También. Tehuacán ayer, ¿no? Tehuacán ayer, o sea, tenemos varios Coyucan antier también, o sea, ha habido que esos podrían ser como incidentes, ¿no? Sí, ya, o sea, no tan graves, ¿no? El tema ya de el escándalo, digo, por supuesto, lo de Tania se lleva las palmas. Sí, yo creo que es el número uno. El número uno. ¿Tú qué otro escándalo recuerdas, amiga de la campaña? Digo, es que es incomparable, cualquier otro que digamos es incomparable con el tema de la candidata a diputada local suplente Tania N. Pero
yéndonos de manera cronológica, creo que el primero es el berrinche que hace Nacho Mier cuando no es ungido como candidato, que me parece que fue un berrinche mal manejado. Bueno, ni mi Matías de 3 años hace así, porque mira, 2 madrazos, nada que no se resuelva. No, te imaginé. De ahí para acá, ¿no? De ahí para acá sí, claro. Se han registrado una serie de cuestiones que han sido generadas muchas desde lo emocional y otras tanto como estrategia. El tema de la supuesta amenaza que recibe Mario Riestra en alguna colonia, la agresión que sufre Eduardo Rivera a través de la casa de las vecinas, el ataque a la casa de campaña de Pepe Chedraui. O sea, sí nos alcanza para 10. Tenemos entonces a Tania, la detención de Tania N., por supuesto, el intento de atentado que así lo denuncia Lalo Rivera, ¿no? Y también Mario Riestra y también Pepe Chedraui. Yo creo que nos están faltando los audioescándalos, ¿no? El tema de Paola Angón. Ese vergonzosísimo. Ese sí, ya se me había olvidado. Paola Angón aparece en un audioescándalo, pues hablando de que compró la candidatura al PRI para ser ella o lanzar a alguien afín a ella, a la candidato o candidata a la presidencia municipal de San Pedro, ¿no? Que al final termina por tumbarla, ¿no? Y que no le cumplen y que aparte termina ofendiendo al gobernador. ¿Y cuánto dio? 3 millones, ¿no? Creo que sí. Creo que habla de 3 millones. Sí, me acuerdo. Porque sí, tiene razón. Sí, 3 millones. Ese de escándalo y el de Eukid Castañón, por supuesto, ya, ¿no? Sí, claro. Estaba pensando en el de Eukid y también estaba pensando como tema, aunque no es escándalo, pues toda la debacle del prismo, ¿no? Todas las salidas, los pleitos con Néstor, ¿no? El tema de la venta de candidaturas, bla, 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 ¿no? Pero sí, creo que el tema de los audioescándalos, yo pensé que íbamos a ver más temas de audios yo con también. Inteligencia artificial. O sea, se me antojaba andar escuchando un montón de audios inventados, pero no, muchachos, no se pusieron las pilas, chavos. Yo creo que todavía no les sabemos. Estamos más jóvenes en los equipos de campaña. Yo pensé que iba a ser más un tema, ¿no? El de la inteligencia artificial. Pero no, la verdad es que no vimos nada más esos en Otro, por ejemplo, que sí, dos que permearon creo que mucho en la campaña de Armenta, como para fijarnos hacia allá, claro, mucho menores que las amenazas y que el tema de Tania N., pues el tema de la vocería de esta mujer. Paola Migoya, que también fue súper escandaloso. Y claro que el video de Nay Salvatori, claro, Lidia, en el cámara ya se la sabe, ¿no? Yo me vuelve a reír. Ya lo seguimos viendo, la verdad. ¿No le afectó realmente? Pues no, los sondeos dicen que sí. Los sondeos dicen que sí, okay. Fue un escándalo fuerte. A ver, no lo tiró ni le quitó, pero que sí hubieron varios negativos, ¿no? O sea, sí le pegó algo, ¿no? Ok, yo sigo igual que Leti, ¿no? O sea, creemos que la figura que es Nay se presta a eso. Entiendo perfectamente que no era el momento, ¿no? Para hacer este tipo de bromas. Y yo sí considero que no pegó más allá, Pero me acuerdo mucho de lo que decías, ¿no? De las redes sociales que afectó a Armenta justo cuando salió este video. Sí se le cagaron las mediciones, ¿no? En las mediciones de redes sociales. Y de videos así similares, no recuerdo algún otro. O sea, durante esa campaña o pre-campaña que haya pensado. De hecho, en ese sondeo que vimos de redes sociales, justo en ese. El único tema que realmente había impactado a alguno de los dos candidatos, el tema de Nay. ¿Cuál era el tema que había afectado a Lalo? Había uno de Lalo en esa coyuntura. ¿De el acoso? ¿Será? No. ¿La denuncia? La denuncia. No, ya me acordé. Es el tema de la violencia cuando encuentran los cuerpos en el periférico. La inseguridad en el periférico. Ah, los descuartizados. Los descuartizados y la influencer asesinada. Claro, que fue una semana intensa, ¿no? Fue algo que, según lo que habían revisado, le había pegado un poco a Lalo. Sí, porque la gente relaciona la seguridad de la capital, con el alcalde, ¿no? Con Lalo Rivera. Entonces, ese también era un tema bastante fuerte. De hecho, le pegaba más en negativo que el tema de Nay. Sí, bueno, el tema de Nay era un poquito más... Pues sí, de broma, burla, ¿no? Y no era él. Y ahí se les juntaron fue muy pegado lo de los cuerpos en periférico, en los mismos días. Porque hubo varios, ¿no? Sobre Plaza. Y varios muertos. Creo que amanecimos con el asesinato del influencer y como a los 2 días otro asesinato. En la misma zona al siguiente día. Sí.
que hasta bromeábamos entre nosotras de a ver cuándo vamos a tomar un café por ahí. No, gracias, ¿no? Creo que había un gimnasio por ahí. Gimnasio, ¿no? Pues fue afuera, ¿no? Donde sí, la que ella sale del gimnasio, ¿no? También algo escandaloso fue la desbandada de priistas antes y durante la campaña. Yo creo que eso sí, más, ¿no? Más antes, ¿no? Sí. Pero sí fue algo importante en este proceso electoral. Sí, lo que decía. Sobre todo, pues se va Jorge Estefan Chidiac, Silvia Tanús. Silvia Tanús. Ay, mi amiga Silvia. Se queda en el gabinete del gobernador Sergio Salomón. O sea, eso también estuvo como fuerte. Y el gobernador, pues sí, por supuesto, trató de mantenerse lo más posible al margen, casi no salir. Pero salen dos ocasiones en fotos que políticamente creo que fueron importantes, en la reunión de Luis Bank y la reunión con Roberto Moya, ¿no? Sí, que son claros mensajes, ¿no? O sea, porque se le ha criticado mucho de ser morenovallista, que si los morenovallistas, al final él, si no mal recuerdo, la foto de Luis Bank sale en un día en el que justamente recibe una crítica y él por la tarde publica la foto como, pues soy el gobernador, a mí no me importa. Aquí están y son mis amigos, o son, o al menos, digo, tal vez mis amigos, pero pues tienen diálogo conmigo en lugar de tener diálogo con el panismo y con muchos morenovallistas que seguían ahí. Y ahí fíjate que, por ejemplo, Alejandro Mondragón hacía una lectura importante cuando lo de Moya, que decían, él era el padrino político de los Riestra. O sea, no sé si ustedes lo tenían marcado así. ¿Luis Bank? No, Moya. Moya. Mondragón. Sí, porque creo que Rodrigo trabajó con Moya directamente. Ajá, Rodrigo trabajó con Moya. Aunque creo que más bien, yo recuerdo la campaña del 2009, 2010, cuando entra Riestra, entra al PAN, lo jala Juan Carlos Mondragón. Yo creo que sí hay una cercanía entre ellos. Ajá, sí. Sí, creo que sí hay una cercanía. Yo creo que Roberto Moya es un personaje muy hábil, es un hombre muy inteligente, muy capaz. Y después de que vino todo el tema de la caída del helicóptero, él se desapareció, ¿no? O sea, muy inteligentemente, es senador, sigue siendo senador, pero jamás lo vimos decir, ¿no? Aquí estoy, hasta ahora. Y yo sí, claro. Creo que claro que está moviendo hilos detrás de, pero muy cautelosamente, nunca le ha gustado el foco, ¿no? Sí, él nunca ha sido mediático, incluso cuando era funcionario no salía. No daba entrevistas, o sí, solamente no. Algunas veces cuando explicó los PPS. Temas muy específicos. Salió a hablar. Y muy técnicos, ¿no? Además, ¿no? Uh-huh. Hablaba muy técnico siempre, cuando llegaba a hablar. Uh-huh. Sí. De no Pepe Chedraui, los... pues lo de la relación, la vinculación que todo el tiempo le hicieron con Eunkit Castañón, ¿no? Uh-huh. Claro. Uh-huh. Y lo del... Lo de los trabajadores, que hoy lo platicábamos en la mañana, uh-huh. Que me pareció el hecho de que se saliera ya muy tarde, porque ya yo creo que hoy, hasta el día de hoy... Y medio complicado de entender, no sé ustedes. Yo ni siquiera lo vi, o sea, sí, supe, pero ni siquiera lo... Que no pagó la liquidación de trabajadores... En el 1990 y algo. Ah, pero se lo habían sacado, ¿no? Como que se lo revivieron. Se lo revivieron, pero yo creo que no permeó. No permeó en ningún lado. Digo, pero no es porque diga que todo lo tendría que ir, pero no lo registró entre las notas o las cosas que vio y no. No, ni siquiera salió en los monitoreos tarde. Que todos recibimos. Sí, tarde, tarde. No, muy tarde. No, ya ahorita para que te enteres, para que cambies tu voto, para que decidas. No, ya no. Y eso demuestra como que una pelea muy fuerte en la capital, que ahorita vamos a hablar de eso y de las encuestas, pero vamos a ir un corte, esta vez tenemos corte por The Record, y regresamos con el programa. Somos TVIN. TVIN es la revolución de la televisión digital en Puebla, México. Somos la primera y única plataforma over the top en la región, ofreciendo una experiencia única en entretenimiento y noticias. Con nuestra aplicación disponible tanto para iOS como para Android, lleva Puebla contigo a donde quiera que vayas. Contenido exclusivo y diverso. Programación diaria. Disfruta de una amplia gama de programas que cubren desde noticias locales, política, hasta entretenimiento, deportes y cultura. Talento local. Conéctate con el mejor talento de Puebla, incluyendo a los líderes de opinión e influencer. Interactividad. Participa en encuestas y debates en vivo y siente la emoción de ser parte de nuestra comunidad digital. Transmisión en vivo y on demand. No te pierdas ningún momento. Mira transmisiones en vivo o accede a nuestro catálogo on demand. Calidad HD. Disfruta de una experiencia visual superior en HD, optimizada para tu dispositivo. Notificaciones personalizadas. Mantente informado con alertas personalizadas sobre tus programas y noticias favoritas. Interfaz amigable. Navega fácilmente a través de nuestra interfaz intuitiva. Compatibilidad. Disfruta TVIN en tu iPhone, iPad o dispositivo Android.
Únete a la comunidad de TVIN y sé parte del cambio en la televisión digital. Estamos de regreso haciendo este recuento sobre el proceso electoral, las campañas que terminan hoy miércoles 29 de mayo, listos para votar el 2 de junio. Y hablábamos de pues lo que estaba pasando en la capital, que yo creo que hasta ahorita ha sido como lo más caliente del proceso electoral. No sé ustedes si lo ven así, los cierres de campaña, que además fueron este fin de semana y que no hemos hablado de ellos, pues fueron en la capital los dos, vinieron las candidatas a la presidencia de los dos. Hoy estuvo Maynes en San Martín, que yo creo que ahí es donde Movimiento Ciudadano está viendo que tiene prácticamente seguro el triunfo. Sí. ¿Cómo viste este tema en la capital y los cierres de las campañas? Yo creo que es un gran mensaje que tengamos a las dos candidatas presidenciables en Puebla, ¿no? Claro. Incluso vimos una pelea por el lugar de cierre, ¿no? Ambos querían la Plaza de la Victoria y hubo todo un enredo que si lo pidieron, que no lo pidieron, que quién lo pidió primero. Pero yo creo que sí es un gran mensaje político el hecho de que las dos candidatas presidenciables hayan venido a cerrar. O sea, yo creo que, sí. que finalmente sí es un mensaje claro de que ambos partidos, ambas coaliciones, sí ven posibilidades de triunfo, uh-huh. ¿no? O sea, que ven una posibilidad de triunfo real, porque, digo, todos lo sabemos, finalmente ya en los cierres, los candidatos, sobre todo los presidenciables y digamos en ese orden, los que van para gobernadores y así, únicamente eligen las plazas en las que tienen las mejores condiciones para tratar de impulsar y mandar justamente este mensaje no político. Pierden el tiempo, ¿no? Así o sea, no desperdician oportunidad. Y si no estoy mal, hoy Lalo Rivera publica una encuesta que es Massive uh-huh. Caller, uh-huh. que lo pone en 4-5 puntos de ventaja, más o menos. Cuatro puntos de ventaja. Sí. Alejandro Armenta ha estado publicando desde lunes, bueno, desde antes, pero hablemos de dos últimos días, lunes, martes y todavía hoy miércoles, varias encuestas en la que en promedio está 20 puntos arriba. Entonces, los dos están dando como ganadores de la contienda de cierta forma, aunque pues la encuesta que publica Lalo le da un margen bastante cerrado que puede ser todavía incluso este error estadístico, ¿no? Sí, que finalmente, independientemente de lo que hemos opinado sobre las encuestas durante todos estos programas que hemos hecho sobre la elección 2024, creo que en esta ocasión, a partir del lunes que se han publicado, igual. Todo ha sido parte de una estrategia para la obtención de un mayor número de votos, independientemente del lugar que se pueda encontrar uno o el otro. Yo creo que ambos equipos tienen, por supuesto, el derecho de hacerlo. No sabemos si estas encuestas sí sean reales o no sean reales. Ya, uh-huh. Y que además, yo creo que independientemente de lo que diga uno y el otro, ya no cambia la decisión de quienes ya sabemos por quién vamos a votar. De acuerdo, sí. Ya no lo cambia. Yo creo que es un mensaje más para el voto switcher que sigue. Digo, apenas platicábamos en una cena y había personas que decían, es que yo todavía no sé por qué, ¿no? Yo todavía no sé por quién voy a votar. ¿Tú todavía no sabes por quién votar, Pati? ¿En todos los cargos? ¿En todos? No, en algunos. Oye, ajá, vamos a elegir 20,000, o sea, vamos a elegir todo México, más de 20,000 cargos de elección popular. Está cañón. Y la elección Puebla es la de Puebla. Ajá, Puebla es la elección. Es de las elecciones. Por sí, el número claro. de municipios que tenemos, vamos es una barbaridad. Yo creo que ya las últimas encuestas, como dices, Leti, ya no son mensajes ciudadanos, no. O un poquito sí de decir, pues ya para qué, si ya gana. Va a ganar. Que creo que no le conviene mucho a Morena la participación ciudadana, o sea, creo que a ellos les conviene que sea la participación más dura, normal o menos, y el PAN pero está es que depende, yo escucho acá. Mucho ese discurso, ajá, pero creo que es subjetivo, porque hace 6 años la participación fue muy alta. Y ganaron. Y ganaron. Sí, claro. Pero la diferencia fue que las clases sociales de los niveles bajos salieron a votar porque realmente tenían esta idea de la esperanza de México, ¿no? O sea, de De esa participación, ¿quién gana? ¿Quién sale? Exactamente. Hoy los analistas dicen, es que si hay mayor participación, porque creo que hablamos de la clase media, ¿no? O sea, porque si hay un hartazgo de la clase media hacia el presidente. Peje, hacia el peje, punto. Sí, porque que finalmente sí los afecta. La inadversión, ¿no? La inadversión de la clase media alta o alta es una inadversión directamente para el presidente que no de la República. Hace 6 años. No y que se ha vuelto muy activa, ¿no? Y que además, no sé si lo han notado, en las redes sociales hay una campaña por una diversidad de influencers. Incluyendo a Eugenio Derbez, en donde están solicitando, si no bien
el voto hacia algún candidato. Algún candidato, la realidad es que están solicitando que la gente salga a votar, pero con este mensaje muy directo de es nuestra oportunidad de retomar las riendas de nuestro país. Y eso solamente es un mensaje que favorece a la coalición PRI-PAN, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Y también creo que este mensaje que se está enviando es un poco a las estructuras también, ¿no? Sobre todo animar a la estructura de Lalo Rivera a decirle, tenemos posibilidades. Sí se puede, ¿no? Sí se puede, tenemos... Y a la gente que no comulga con el tema de Morena, o sea, no se decir, ajá, no se agüiten, si sales a votar, podemos ganar. Hay posibilidades. Y Massive Coller es la única encuestadora importante. Sí, sí, que le está dando el triunfo al PAN en todos los niveles. Que le está dando el triunfo al PAN en muchos, y fue la única. Incluyendo que la presidencia. Sí, le da Massive Coller a Xochitl la... Sí, sí, sí le da. Pero yo, es la primera vez, ¿no? Que Massive Coller le da a Xochitl. Ya van varias. Ya van varias, que la pone arriba. Yo sí, yo sí creo que a nivel federal está bien complicado le pueda ganar a Claudia Sheinbaum por muchísimas razones. Además del grado de popularidad, nos guste o no, nos caiga bien o no, hablo en términos generales, el presidente, al final de cuentas, ella tiene como respaldo el gobierno federal y eso implica dinero y estructura. Y las elecciones, lo he dicho aquí varias veces, se ganan con dinero y con estructura independientemente del lugar en el que vaya. Si ella va en primer lugar y fue en primer lugar todo el tiempo. Yo veo muy difícil el triunfo de Xochitl, pero lo que sí veo es que no hay este voto continuo de los seis votos en el caso de Puebla, ¿no? Ese no lo veo, lo platicábamos en una mesa y alguien me decía, yo por la presidencia voy a votar por por mi gobernador por... Sí, yo también creo que voto cruzado. Hay mucho voto cruzado. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano, ahí yo sí veo, o sea, que pueda haber uno que otro, ¿no? De presidencias municipales, Texmelucan podría pintar, pero en diputaciones yo sí creo que Movimiento Ciudadano podría tener oportunidad aquí, o sea, en Puebla. ¿Para diputados locales? Ajá. ¿Crees? Los ubico. Yo, pero a mí me gustaría que ganara Toño Leal y Jos Paredes, que son los únicos que hicieron campaña. Y entrevistamos también a otra candidata, no recuerdo de qué distrito, pero ella no la hemos visto tanto, pero creo que Toño y Jos han hecho una gran campaña. Muy complicado que ganen, pero bueno, o sea, yo creo que sí. Sí, yo también veo complicado. Bueno, no sé si los ve o no los ve. O si ya es muy en cadena el voto de diputados. Ahora, ¿sabes? Te voy a decir, el tema de Movimiento Ciudadano, abanderado por Máynez, que dio la sorpresa a nivel nacional, primero con su sonrisa y los memes, y posteriormente con esta con la capacidad. La canción, con la actitud en el debate y con algo muy importante para quienes de verdad analizamos el voto, que es al tipo le gira. Sí, la ardilla brillante. Y cañón. Que no tiene posibilidades de ganar por las cuestiones que ya hemos platicado aquí. No, pero eso no significa que por eso no se pueda votar por él, porque el número de votos que él obtenga tendrá una repercusión directamente para su carrera política. Y se está cocinando, ¿no? Y también para Movimiento Ciudadano. O sea, Movimiento tiene que crecer en esta elección para demostrar que puede ganar en 6 años. O sea, decir, oigan, vean, nos quitaron a Samuel de último porque momento. Porque en 6 años ya tenemos a nuestro candidato. A nuestro candidato. O candidata. Colosistas. Aquí en esta mesa. Qué guapo es. Todas nos vamos a declarar colosistas de una vez 6 años antes. Ya dijimos que lo vamos a ir a entrevistar al Senado. Si para que guardemos. Para la caravana. Vamos. Para que guardemos este video y durante 6 años digamos, nosotras hace 6 llegamos, años. Colosio, creímos en ti. Desde antes de que fueras. Desde el día antes de que fuera cualquier otro presidente. Me pareció fenomenal lo que hizo de... A ver, yo sé que a su partido pues le genera ciertas cosas, pero él como figura fue a hablar del tema de la declinación y dio las gracias, se fue a dormir a su casa y dejó desmadre, ¿no? O sea, ese es el tipo de cosas. A mí eso me desilusionó un poco, ¿sabes? O sea, eso de que Colosio hablara de la declinación. Porque no me gustaba. Se puso en el mapa, porque ya estaba borradón. Se puso otra vez en el mapa. Él no y dijo, yo lo que diga, incendio. Lo que diga incendio, o sea, lo hizo por él. Yo creo que lo hizo por ponerse en el mapa y por desmarcarse otra vez y decir, yo no soy ¿Puedo o no? Ajá, o sea, yo no soy el resto. Yo sigo siendo diferente, o sea, yo sigo siendo el rebelde, yo sigo siendo el contestatario como mi papá, ¿sabes? Creo que es un poco y agárrenme juego, porque ¿eh? Porque él me les voy. Juego. Sí.
Yo creo porque cualquiera lo quisiera de candidato, ¿eh? No, y si hacen una buena negociación, sí se lo roban, pero por supuesto. Y con además, otro no partido con el PRI, garantiza obviamente el triunfo, ¿no? Con otro partido garantiza ganar. No puede ir con el PRI, es obvio, ¿no? O sea, creo ¿quién que sabe? Te no voy a decir ir. Porque esta elección pone al revolucionario institucional en una situación súper compleja con todo lo que ha sucedido en el país. Sí, pero él no se va a querer ir con el PRI. ¿Qué tal si Colosio llega a rescatar al PRI? Eso es una posibilidad. Y saca a Manlio, que es el primero que odia y lo ha dicho en entrevista ya, o sea, que no quiere ni que era el compadre de su papá, ¿no? Y que al final lo traicionó, o sea, no, ya sí. le dejaron de contestar las llamadas a su familia y nunca fue su amigo real. Lo dijo en una entrevista con Loret de Mola, ¿no? Que se dio cuenta cuando murió su papá que Manlio no estaba ahí por una amistad sincera, estuvo por interés y cuando se acabó el interés, pues se acabó el amor. Se acabó el amor ni siquiera para la familia. Como las que se casan por dinero, man. Los se queda pobre marido. Y ya no lo quieres. Y ya no lo quieren. Se le vuelven cafés los ojos verdes. Se le quitó lo guapo. Se le quitó verde los ojos. Pues sí, sí, sí. Yo creo que pues tendrá que demostrar Movimiento Ciudadano. Hoy estuvo aquí Maynés en San Martín, yo creo que no les evento, fue nada mal. Bueno, yo no vi, la yo no vi nada. Tardó muchísimo en llegar al podio, ¿no? Por las fotos. Ah, sí, porque también hay un de las universidades, ¿no? Le fue muy bien. Yo creo que sí va a arrastrar algunos votos Movimiento Ciudadano. Sí, como para ganar. Pero pues, en las agencias municipales, no sé. Yo creo que gana San Martín. Ajá. Yo creo que también por ahí les va a dar el Valle de Cerdán. Ajá, o sea, ajá. Digo, no estamos tan cerca y no tengo el pulso claro, pero creo que es otro de sus bastiones que no creo que lo pierdan, que es Cerdán, La Chichuca, y creo que hay otro municipio por ahí que se pueden llevar. Más, obviamente, San Martín, que yo creo que ya, yo veo a Abraham ya como muy lejos, ya muy avanzado. El candidato de Morena creo que no despegó como debía, no tuvo fuerza, también creo que Norma no le ayudó mucho, ¿no? No. Y el otro, había un candidato independiente que nuevamente vuelve a jugar porque hace 3 años también participó, pero en estos rollos del por tope el verde. No, es independiente, pero por el tope este de campaña, que es el rebasó el tope, arrancó campaña claro, un mes claro, después. Claro, claro, entonces, sí. Yo creo que ahí Abraham tiene la mesa puesta para ganar, menos que suceda algo extraordinario, ¿no? Ajá, el domingo. Y el mensaje, lo decíamos hace un momento, o sea, el hecho de que Maynés haya venido no una vez, vino dos veces a San Martín, sí. Es un mensaje claro. Es la segunda en San Martín. Sí. Es porque sí saben que tienen posibilidades y que tienen que echar, digamos, echar el empujar, resto. Empujar, sí. Para que pueda ganar el candidato, ¿no? Así es. Abraham Salazar. Abraham Salazar, que parece ser que podría. Y yo creo que Abraham ha hecho un buen trabajo, principal. O sea, uh-huh. Sí creo que ha trabajado. Yo digo, cuando tienes un candidato que hace campaña 3 años, ¿cómo le ganas? Y Abraham lleva 6 años haciendo campaña. 6, sí. Porque claro. Ya participó en la anterior, viene pero, otra vez. Ajá, y bueno, y incluso él la delega que le robaron la elección y demás. Así es. Yo creo que es. Y es de los municipios que van a ganar. ¿No? Sí, para sí claro. O sea, elecciones estarían violentas, chicas, se podría decir. El círculo, el triángulo rojo va a ser un foco para... No, que hayan sido violentas. Ah, que hayan sido violentas. Sí. La capital, ¿no? Ahorita vamos a hablar cómo vemos el 2 de junio. La ciudad. Pero que hayan sido violentas. Yo creo que la ciudad. Ay, yo sí, mira, sí. La capital. Yo creo que la capital. Digo, la capital por lo que representa ser la ciudad como tal, la capital porque fue aquí donde agredieron a 3-4 candidatos importantes, habló el candidato a la gobernatura del PAN, el candidato a la presidencia municipal del PAN, el candidato a la presidencia municipal de Morena, o sea... Las bombas Molotov. Los personajes con mucho peso. Uh-huh. En el interior del estado seguramente, pero hubo cosas que... No nos enteramos. Asesinaron al candidato, ¿en dónde fue? Yacatzingo, vimos los policías asesinados en Chignahuapan, que no fue no fue electoral, pero fue un tema, sí. O sea, algo en época de campaña algo fuerte. Algo extraño también, o sea. Sí, no parecía tan normal, ¿no? Uh-huh. Lo de Periplaza fue en campaña. Sí, ya estaba la campaña. Periplaza. Yo creo que tuvimos como 2 semanas muy violentas en la capital, ¿no? O sea, el tema de los descuartizados, o sea, esto que ya comentábamos hace unos minutos. Creo que sí hubo como 2 semanas que parecían mensajes de los grupos criminales como para alguien, ¿no? Algo se ha comentado también que quizá tenga que ver con todo este grupo que coordina, ¿no? El, ¿cómo se llama? Barredora o Partido Barredora, el novio de, lo de Tania N, ¿no? Que ayer Excelsior sacó un reportaje y resulta que iban por el novio y no por Tania. No por Tania. La encuentran, ahí se la llevan, por supuesto, la han encontrado implicaciones también. O sea, no es que la tengan de chivo expiatorio, pero que están buscando al novio y que lo tienen cercado y que están buscando atraparlo. Momento,
Que bueno, parece que todo aquí está concatenado. ¿Te acuerdas que había una versión que Juan de Dios Bravo era la pareja de Tania, sí, que de toda la vida era lo que se decía entre la cúpula priista? Y pues aquí se desbarata la versión, ¿no? Pues, pero puedes tener dos. Amiga, puedes tener dos. Amiga, ¿por qué la, uno. ¿Por qué la limitas? ¿Quién es este uno? Su bueno, casa y el malo. Bueno, su casa sí, sí era, ¿no? Sí, pero su casa de Juan de Dios era, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso la dirigente del PRI dijo, es de la casa de un connotado priista, Eso, que era una casa de campaña. O sea, no me ayudas, compadre. Se la voló. Y justo hoy, hace a las 6:50 de la tarde, a nivel nacional están encendidas las alarmas porque asesinaron al candidato del PRI a la alcaldía de Coyuca de Benítez, en Guerrero, José Alfredo Cabrera, en su cierre, perdón, pero estoy leyendo el reporte, José, ¿no? En su cierre de campaña que realizaba en la comunidad de Las Lomas. O sea, el video es impresionante, la fotografía es terrible, y Guerrero pues es uno de los estados que más incidentes este tipo tuvo durante la campaña. Violentísimo lo de los padres. Por todo sí, este tema. Guerrero está que arde, ¿no? Total. No es nuevo, y pues el tema electoral viene a abonar a este ambiente tan enrarecido, que no ayudó el tema del huracán, ¿no? Un clima violento. O sea, creo que Guerrero está en un estado de... pues muy complicado, ¿no? Alerta. De violencia. Qué miedo, de alerta. ¿No? Guanajuato igual, yo creo, ¿no? Chiapas. Guanajuato está, yo creo, ya no sé si peor que Guerrero. Y Guanajuato tan bonito que es. Y tanto Guanajuato. Tranquilo, ¿no? Muy bonito. Pues era, ¿no? Era. Sí, era tranquilo. Muy tranquilo. Ahora, ¿qué esperamos en la jornada electoral del 2 de junio, chicas? Yo creo que vamos a tener una jornada violenta, o sea, digo, espero que no, pero los antecedentes pareciera que nos llevan a eso. Ha sido una elección muy violenta a lo largo de todo este periodo, entonces todo parecería desencadenar en que así será, sobre todo porque sí se ve una elección muy cerrada en la capital, y sí. Yo veo a los dos equipos, digamos, los candidatos, sus equipos, en una posición de yo me muero en la raya para quedarme con esta candidatura. ¿No? O sea, con esta presidencia que es la de Puebla, ¿no? Sí. Creo que eso sí puede llevarnos a que sucedan cosas que no sé si se asemejen a lo de hace 6 años, pues pero sí veo que va a haber actos violentos. ¿Te acuerdas de hace 6 años de ella? Sí, claro, y aparte en el sur. Y justo la camioneta volteada en Chilocingo, sí, ¿no? Ajá. En Lomas también, ¿no? Creo que dispararon. Balazos. Sí, yo creo que Ocoyucan también es un poco. Ocoyucan yo también creo que es por el tema de... No lo sé porque van muy bien los del PAN, ¿no? Sí, es que ahí hay un factor diferente. ¿Hace 3 años? ¿6 años? Casi les gana... 3 años fueron, ¿no? Es porque iban separados, PRI y PAN iban separados. Pero en esta ocasión van juntos, okay. Es diferente. Yo creo que Ocoyucan, por lo menos del lado de Lomas, creo que podría ser tranquilo. Pero yo, la elección de Puebla capital está muy cerrada, independientemente de las encuestas que los candidatos puedan difundir, independientemente del partido al que estén representando, yo sí creo que la candidatura de Pepe Chedraui y Mario Riestra están en un empate técnico evidente, sí, y será donde tendrán que echar la carne al asador los partidos a la hora de la operación en estructura. Porque finalmente, si pierdes la capital, corres el riesgo de perder la gubernatura. La gubernatura. O sea, acá no se juega nada más la presidencia municipal, se juega también la gubernatura con la capital de por medio y por ende la zona metropolitana. Que si bien, por ejemplo, San Andrés y San Pedro está muy dividido políticamente el tema, pareciera que son dos entes distintos cuando están pegados, la realidad es que uno puede jalar al otro, ¿eh? Ajá, sí, vienen las San Pedro y San Andrés, son importantísimas también, ¿no? Creo que el día de la elección podríamos ver cosas que no prevemos, ¿no? O sea, nadie nos atrevemos a decir abiertamente, va a ganar Mario o va a ganar Pepe, porque vemos el escenario, sí, ¿no? Sí, sí. Y creo que, aunque en las Cholulas, por ejemplo, sí hay como un poco de tendencias un poco más claras, sí, lo cierto es que en sí creo que... En los municipios diferentes. El día de la elección podrían suceder cosas, ¿no? Porque el comportamiento de la capital, como dice Leti, va a ser interesante, ¿no? O sea, será interesante y afecta, por supuesto, no solo a las Cholulas, sino hablamos de Cuautlancingo, Coronango, que son municipios que están muy pegados y absorbidos. Huejo me decían que puede ganar MC. Digo, yo también, estoy como fuera, pero he escuchado que puede ganar MC. ¿Cómo crees? Que se puede llevar el efecto este de que estamos hablando, que... San Martín.
huevo. Y en los dos casos hay algo importante que yo creo que puede ser un que es uno de los factores, que quienes gobiernan no se llevan con los candidatos. Así es. Y les han jugado chueco. Pues igual y no le juegan chueco, pero no le han jugado. Hoy, como el caso de Pablo Angón hoy. Pero, por ejemplo, en San Martín, Norma Layón no fue su gallo, que era Jimmy Aureoles. Sí. Y no solo eso, mandaron un candidato del Verde por para la alianza. Pues no, el PT, siglado también por Morena. Ah, sí, ¿no? Sí. En el caso de Angélica, se pelea, se odia a muerte con Roberto Solís, así es, candidato de PT, así es, para la alcaldía de Huejotzingo. Y hoy pues vemos el caso de Tunancy, ¿no? ¿Cómo vieron sí. este tema del hackeo en San Pedro? Por supuesto, me parece que no fue un hackeo por parte de Tunancy, desde mi impresión, ¿no? O sea, si tú lees la publicación que dice la jefa que, o sea, obviamente eso se ningún copy se manda con el dice la jefa, ningún copy, o sea, se hace así, ¿no? Por Dios, obviamente, o sea, pero tú crees que Paola, digo, yo he escuchado muchos rumores y a lo mejor Leti sabe más porque ahora le echen porque ella conoce la porque es mi pueblo. Yo no veo a Paola apoyando a Tonal, o sea, real, real. No, pero es que no, pero es que eso no es ningún apoyo, o sea, si te suben una publicación en redes como si tú te hubieras robado la cuenta, pues es para fregarla. O sea, ¿crees que lo hizo a propósito? No, no digo que haya sido Paola Angón, pero quien lo hizo no fue con la intención de ayudar a Tonache, porque no la ayuda. Yo creo que ahí Roxana se les infiltró, ¿no? O sea, como que ahí hizo una jugada. Claro, porque si asocias, Roxana lo que se tuvo que quitar, o lo que luchó por quitarse es la asociación con el gobierno de Paola Angón. Incluso no trabajó el discurso de decir, esto Nancy no, la que está relacionada no con Paola. Y ahora lo quiere acabar cerrando. Sí, es una estrategia la pinza de vean. Perversa. El gobierno de Paola Angón apoya a Tonancy. Puede ser una estrategia perversa de Roxana, tan su CM lo apoya que su CM se equivocó y lo publicó en la cuenta, lo cual es una estupidez porque no hay un copy con la jefa, dice. Le hubiera quitado la jefa, dice, y hubiéramos dudado, babosos. Eso fue ya, o sea, sí somos tontos, pero no tanto, ¿no? Burdo. Fue burdo, esa es la fue palabra. Burdo, fue muy, así, muy chafa eso que le intentaron hacer. Y te voy a decir una cosa, este tipo de acciones malogradas, porque al final de cuentas fue una acción malograda, independientemente del objetivo que hubiera tenido, que yo sigo dudando si era para ayudarla o para perjudicarla, porque es un poco confuso. En el pueblo cholulteca no tiene ningún tipo de repercusión socialmente hablando. Sí, o sea, el pueblo, ahora sí que el pueblo no se entera de este tipo de acciones políticas. No las alcanzas a leer como ciudadano común y corriente. O sea, y eso se los digo con conocimiento de causa. Quienes estamos en el círculo rojo, o en el caso de Paola Angón, que hoy fue y tuvo que salir a decir, la realidad es que era su obligación aclarar el punto. Sin embargo, la realidad es que no tiene ninguna repercusión de ninguna índole en el pueblo cholo. Eso sí se los puedo asegurar. Entonces me pareció un chiste de muy mal gusto. Quien lo haya hecho le salió muy mal, o sea, porque lo hizo mal. Quien haya sido como haya sido, le salió muy mal. Y creo que apareció la verdadera Roxana, que fue esta que se fue a parar a la puerta del ayuntamiento a gritonear. Que ya no la habíamos visto hacer. Que ya no la habíamos visto. Ya no era esa. Se fue a gritonear. De por sí. No necesita el megáfono, o sea, grita naturalito. También me pareció una acción innecesaria por parte de Roxana. Total. El asunto de San Pedro Cholula se vierte complejo porque no van en coalición con el Verde. Se dividieron, qué caso, pareciera que quisieran perder. Lo mismo que en San Andrés. En San Pedro y San Andrés divididos el los Verde dos. Va por su lado. Pero es que es un tema de prerrogativas, no es un tema de decidimos ir por separado. Los partidos tenían que rescatar sus prerrogativas y estaban votación. Estúpidamente. Dijeron, ¿por qué no los hubieran mandado Chiconcuadre? Tlaquitepec, güey. Hubieran agarrado municipios menos arriesgados. 10 municipios en lugar de estos dos. No les iban a dar los votos porque ahí sí hay un porcentaje votacional alto, aunque no sé si sus candidatos en el caso, si sus candidatos tanto en San Pedro como en San Andrés del Verde les reaccionen como ellos quisieran que reaccionaran. Bueno, que o sea, les den suficientes votos. En San Andrés yo creo que Bere Portillo sí les va a sumar, es una buena candidata. Y en San Pedro este muchacho, Mauricio Lozano, también le ha funcionado, por lo menos en cuestión de porcentualmente hablando, cumplirá con el objetivo...
asignado por parte del Partido Verde Ecologista, ha hecho una extraordinaria campaña, creo yo. O sea, yo lo he visto, vaya, desde las redes, no he estado ahí. Su campaña, su cierre de campaña fue ayer, no estuvo mal. Digo, para ser solamente el Partido Verde de manera local, no estuvo mal, hablando de Cholula, en donde a un mitin no van más de 3,000 personas, claro, que es la realidad. Se gana la elección con 13,000 votos. Sí, sí. Es chiquita. No, no creo que gane el Verde Ecologista, pero sí va y le rompe la madre, claro, a, los dos, a Morena. Los dos. No, y eso tienes, sí, también un factor adicional, que tienes el candidato de MC, la, claro, que también trae un fenómeno, que creo Chaguaro, que... Sí, sí, o sea, Chaguaro y Lalo Cobian. Ah, en el en caso San de San Andrés, ¿no? Pero yo veo más a Chaguaro. Yo veo más, ¿sabes?, a Chaguaro, o sea, sí, lo veo muy... Tengo familia que vive allá que me ha dicho, es que el Chaguaro, o sea, no va a ganar, no le alcanza, pero sí lo identifican y saben que es de allá. Y que tiene un montón de barras. Y que el mercado. Y que el mercado. Y yo tengo una botarga. Y una botarga. Yo, o sea, quien esté adentro de la botarga, pobre güey, porque... ¿Qué con este pinche calor? Pero ahí hablas de esta división del voto, ¿no? Entonces, o sea, eso le podría beneficiar al PRIAN. Y además, pues, mira, Cuauhtle, pues la verdad es que trae una... Es un San Andrés. Que... Sí, 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 sí. La Lupis ha trabajado un chorro, sí, la Lupis, la Lupita Cuauhtle ha trabajado mucho en la campaña, por sí, supuesto, o sea, antes de como presidenta del DIF, tienes un plus si acabas de salir o todavía estás ahí, o sea, digo, es como santo que no es visto, no es adorado, sí, pues ella ha sido muy vista los últimos años. Y tiene mucha ascendencia en San Andrés, la verdad, mucha aceptación, muchos años, ¿no?, trabajando en San Andrés, ¿no? O sea, ¿qué yo pasa con...? Creo que ella ha hecho un trabajo personal durante la campaña. O sea, vimos una Lupita un poco más verde cuando empezó y creo que sí se ha esforzado mucho por ser buena candidata. Sí, creo que ha hecho una muy buena campaña, Lupita. ¿Qué pasará con el PRI después del 2 de junio? ¿Qué pasa ese día? Segunda, tercera fuerza, cuarta fuerza, quinta fuerza, ninguna fuerza. Se va como la no. Pierde el registro. Yo creo que este verde le gana. No pierde el registro, pero yo creo que sí se va pero al fondo. Pero qué fuerte, ¿no? O sea, ya tiene bancada este otra vez. Llegaron dos reyes. ¿Se lo echa el verde? No, yo digo que no. Bueno, es que el verde va a jalar en algún momento. Yo creo que sí, te voy a decir, porque va en coalición con Morena. Entonces, pero no hay porcentaje de división, sí tienen que tener sus tachados los verdes. Ajá, pero si alguien vota por el, o sea, por la coalición, pero tacha por el verde, pues es una individual. Entonces, hay municipios grandes, por ejemplo, Tehuacán, que yo creo que el verde va a ganar. Yo sí creo que se va al último lugar el PRI. Yo también. ¿Último? Sí. O sea, ¿después de Movimiento Ciudadano, no? Sí. No inventes. Pero no después de Fuerza por México. Se me olvidó ese partido. Y Nueva Alianza. Y PCI. No, yo hablo de los demás, los morenos, los panistas, los Movimientos PRD. Ciudadanos y PRD. No, yo creo que arriba del PRD. Sí, PRD también está hundido en el... Sí, está hundido en Puebla, pero a nivel nacional la gente sí ubica. Yo sí creo que abajo del PRD y del PT. No, bueno, si eso pasa abajo del PT, yo... ¿Sabes qué? Que a nivel nacional, la gente que está, o sea, a nivel nacional, el comentario sobre el PRD es que el PRD se ha hecho a nivel nacional una campaña apoyando a Xóchitl. O sea, se ubican a Costa Naranjo, porque además ha dado un chorro de discursos que llaman mucho la atención de la oposición, ubican a los chuchos. Entonces, es decir, que el PRD, con cierto grupo que sí se identifica con el PRD de antigua izquierda y demás, sí va a votar por el PRD. Como la cuna, aunque de vote la izquierda por Xóchitl, pero va a votar PRD. Aunque vote por Lalo, Xóchitl, va a votar, sí, PRD. Sí. Entonces, creo que el PRD, ese factor le ayuda, que en el nacional hay figuras que sumaron a la campaña federal. ¿Quién va a ganar más en todo el país? Para no meterlas en líos de quién la gubernatura, quién el estado, quién la... Morena. ¿Quién gana más? Yo veo a Morena. Yo veo a Morena. ¿Morena, Jazz o el PAN? Yo creo que va a estar muy dividido. El Congreso va a estar muy dividido, los estados van a estar muy divididos. O sea, ¿qué porcentaje les pones? En general, O sea, ¿quién gana más? Yo creo que vamos a seguir viendo una polarización terrible. Creo que nos vamos a quedar un 60-40 por ahí. O sea, ¿ganando Morena? Ganando Morena, pero yo creo que otra vez vamos a ganar. Ganando el PAN terreno, ¿no? Polarizados. O sea, otra vez se va a trabar el Congreso, otra pues vez. Pues mira, mientras. Yo creo que la gran preocupación políticamente hablando es el Congreso Federal, que no gane en su totalidad Morena, porque entonces creo que. Entonces realmente sí entraríamos. Y no por Andrés Manuel, o sea, en cualquier época de la historia, con este absolutismo de
reforma que envío, reforma que es pasa. Inmediatamente pasable, hablo de las reformas constitucionales que han sido en este en esta segunda etapa de Andrés Manuel quien ha parado el no tener las tres cuartas partes de representación dentro del Congreso Federal. Yo creo que ahí sí debe de ser esta cosa de mediado, independientemente de cómo se reparta. Las candidaturas en el Poder Ejecutivo, yo sí creo que se las va a llevar por mayoría Morena. Morena. ¿Quién gana más, Lidia? ¿Morena o PAN? Sí, dijiste Morena, ¿verdad? Sí, Morena. Ya. Y al final, con lo polarizado que decía Jazz, ¿no? No gana la mayoría Morena del Congreso. Yo también creo que no. Yo creo que en el Congreso puede quedarse abajo. Creo que sí, pero en el federal no. No, yo digo que en Congreso de Puebla tampoco. O sea, sí, yo creo que se va a quedar peleado también. Sí, o sea, digo, sí va a tener la mayoría, pero no las tres cuartas partes. Ajá. Yo creo. Pero yo quisiera que destacar algo que me parece como muy importante, porque, digo, finalmente, independientemente de los candidatos, creo que el hecho de que sí vamos a tener una mujer presidenta, sí va a cambiar el escenario para las mujeres después de la elección. Eso va a ser muy importante. Sí, creo que eso es lo más trascendental. Digo, a mí, Claudia, no soy tan afín a Morena, no me convencen muchas cosas, pero sí me parece que es una mujer, y ustedes creo que lo han vivido en el día a día, que una mujer que no tiene el perfil que ella tiene, no podría llegar a ese nivel. O sea, sí necesitas ser una mujer que te plantes y que mandes a volar a todos para poder escalar tan alto y poder llegar, porque si no, nadie te va a abrir. Sí, con ovarios puertas. Verdaderos, así no es. Con ovarios de broncuda, y creo ¿no? que ella los tiene. Bueno, yo creo que ella los tiene. Y es muy lista. No soy tan ella parece una mujer muy preparada. Y es 1000% izquierda, güey, ¿no? O sea, yo lo que celebro es que vamos a tener presidenta mujer, es altamente probable, y eso lo celebro. Y porque creo nos que va a beneficiar. Eso es que haber llegado ahí es que las dos ovarios tienen, ¿no? O sea, entonces, qué chingón que una mujer. Para política para las mujeres. Claro, y por primera vez nuestras hijas hijos van a ver a una presidenta mujer, qué cosa tan chingona, ¿no? Eso va a ser padrísimo. Eso sí. Es lo que y me parece. Y que no haya candidata a gobernatura. Pero habrá más mujeres. Pero habrá más mujeres, ahora sí. De ahí yo creo que las cosas van a cambiar. Se vienen, pues te digo. De cristal. Es adelantarse, pero en las siguientes, que serían elecciones intermedias, te puedo asegurar que en las ciudades más importantes serán mujeres las representantes. Ya. Corto, largo. Sí, y eso es lo más importante, ¿no? O sea, finalmente es lo más importante ya, porque nos vimos, cambia ya te todo. Dije, candidatas ya nos todas, vimos candidatas todas regidoras. Chicas, pues a votar el 2 de junio, yo creo que ese es el llamado más importante al cierre del programa. Les agradezco a todas por estar hoy aquí, pero también por todas las veces que han estado desde que empezamos la interna, la campaña y la verdad. Oye, nada más hay que aclarar una cosa. Es el último programa. No, tendremos que hacer el de la rada. Ah, sí, bueno, sí. Este es el previo al penúltimo proceso. Programa del proceso electoral. Posterior, el otro miércoles será el de quién ganó y quién, sí. Los resultados. Y luego ya vamos a tener programas. Y una vez te lo decimos, Enrique, si no lo ves, es tu pex. Te estamos anunciando. ¿Qué? Vamos a ver si nos ve con esta. De oye, vamos a ver si nos ve. Que vamos a hablar de temas de interés. Nos vas a contar de cuando creíste de cuando que, creí que era yo la novia y no vamos lo a hablar de temas de interés personal entre todas. No, solo vamos a hacer ejemplo de lo que le pasa a muchas mujeres. Anecdotario. Varios programas. Pues muchas gracias a todas, chicas. Gracias por conectarse. Esto es Off the Record, el último programa antes del día de la elección. Nos vemos el próximo miércoles ya con los resultados del proceso electoral. Digo, se van a enterar antes, pero con el análisis de después de la elección. Gracias a todos por conectarse. Suscríbanse a los canales de YouTube de Intolerancia Diario, Alcance Diario y Ambas Manos. Nos vemos el próximo miércoles.